Yo, el chambelán de los armeros, he traído noticias para mi príncipe de parte del gran visir Piri Mehmed Pasha. Nuestra Majestad, Su Excelencia el Sultán Selim Khan, la noche del 22 de septiembre, después de su rezo por la tarde en su tienda en el campo militar Korlu, inició su ascenso final hacia Alá Todopoderoso, ingresando a su paraíso. Su Excelencia el Príncipe Suleimán debe llegar a la capital lo antes posible. Su Majestad, Su Excelencia, el Sultán Suleimán Khan, la gran dinastía otomana y todo el dominio otomano lo aguardan.
El Mar Negro, septiembre 1520. ¡La cena! ¡Fórmense! Alexandra, levántate y come. Alexandra, levántate. No comiste en días, te enfermarás. Vamos, levántate. Vamos. María, Alexandra, vamos. No beban esa sucia sopa otomana. No la beberé aunque muera de hambre. ¡Ven aquí! ¡Levántate! ¡Toma esa sopa! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Te mataré! ¡Repite lo que harás! ¡Te mataré, maldito! ¡Te mataré! ¡Me golpeaste! ¡Ahora estás muerto! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Átenla! ¡No le den nada! Señor, haremos lo que quiera. Tenga piedad, por favor. ¡Quiero morir! ¡Déjenme! ¡Arrójenme al mar! ¡Vaya! ¡No puedes morir! ¡Eres la esclava del sultán! ¡No morirás hasta llegar al palacio! ¡El sultán lo decidirá! Le ruego a Jesús que el sultán muera y el palacio colapse. ¡Sal de aquí! ¡Y esta mujer sea destruida! ¡Dios mío! Madre querida, que tu hijo nunca esté fuera de tus plegares, madre. Que Dios permita llevar a todo el mundo la fuerza y la justicia otomanas. Que Dios te brinde tu trono y longevidad a tu corona. Tienes mi consentimiento. Deseo que Dios también lo acepte. Tengo un caftán para ti. Trae el caftán para mi lobezno. Hatice. Mi hermana. Soy Suleimán, descendiente de Yavuz Sultán Selim Khan, nacido de Hafsa Aise en el otoño de 1494, trayendo alegría al palacio de Trabzon, paz y prosperidad al lugar de mi nacimiento, aunque deseando hermanos, perdiendo a Orhan, Musan y Korkut por las crueles epidemias en batalla contra la muerte, nutriendo mi niñez con el dolor de la pérdida de mis hermanos. Soy Suleimán. Tomé lecciones en Trabzon con maestros Rumi. Amaba las montañas, los picos y las estrellas, jugaba con números y comencé la escuela del palacio en Estambul a los 10 años de edad. Coloqué al conocimiento por encima del altar, cuestionando lo que él lee, insatisfecho con las respuestas que él otorga, revelando lo oculto, comenzando el oficio de las alhajas para aprender la paciencia, combinando la luz del metal y la piedra. Con mis ojos, deslumbrados por la luz, separando aquello con valor a primera vista, y nunca olvidé lo aprendido. Soy Suleimán. Nombrado el príncipe de la corona para gobernar la provincia de Manisa a los 16 años de edad. Hoy, ascendido para asumir el honorable legado que dejó mi padre, el sultán Selim Khan, prometo buscar la justicia a cada paso de mi camino. El décimo sultán del Imperio Otomano. Gracias a Alá, el sultán Suleimán ha llegado a salvo. Si hubiese sucedido algo terrible en el camino, que hubiéramos hecho? Alá no lo permita. Pensarlo es horrible. No hubiese sido tan horrible, mi pasha.
El sultán Selim que tiene otro hijo. Han olvidado a Ubeis. El mismo Ubeis que no puede acercarse al trono. Y está exiliado en las provincias orientales. No seas maleducado, Kafer Agha. Como dice Yunus, algunas palabras terminan una guerra y otras causan una decapitación. Su Excelencia, el Sultán Suleiman Khan. Su Alteza, el antiguo maestro Mufti Ali. El antiguo visir Mehmed Pasha. Su Eminencia, su sirviente, visir Ferhat Pasha. Su Eminencia, su sirviente, visir Ahmed Pasha. El comandante, el jefe de la marina, Kafer Agha. Juez militar Rumelí, maestro Ali. Palacio Vaticano. Santo Padre, el día de hoy han llegado noticias muy importantes. El soberano otomano Sultán Selim ha fallecido y su hijo, el Sultán Suleimán, lo ha sucedido en el trono. Un sultán joven. Su padre ganó grandes guerras. Tuvo un reino sangriento y poderoso. Del mundo del Islam era el soberano absoluto. El león del Islam ha muerto. El león se ha ido. Ahora viene el cordero. Así será. ¿Sabes que te amo? Te extraño demasiado. Yo también te extraño. También nos casaremos en esta iglesia. Será tu padre quien nos case aquí. Y nuestros hijos serán bautizados. Shh, mi madre nos mira. A través de las escrituras accederemos al conocimiento eterno. Reunidos con nuestra familia. ¡Los tártaros están aquí! ¡Leo! ¡Alex! ¡Leo! ¡Alex!
¡Asesinos! Despierta, ¿quién es el asesino? ¿Somos nosotros? Discúlpate rápido, ¡vamos! No, ustedes no, no los otomanos, fueron los tártaros. Discúlpate, Alexandra, no seas obstinada. ¿Qué eres, una amenaza? Alexandra, discúlpate o esto será el fin para nosotras. ¿El fin para nosotras? ¿Qué más puede sucederme? Mi mamá, mi papá, mi hermana, Leo, todos mis seres queridos están muertos. Y me venden como esclava al Palacio de Crimea. Y además, luego me venden como esclava al Palacio Otomano. ¿Qué más pueden hacerme? ¡Deja que me maten para salvarme! ¡No me queda nadie! Usaste mucha melaza y el almíbar se cristalizó. No podemos dárselo al sultán. ¡Llévenselo rápido y traigan los postres de membrillo! ¿Dónde están las bandejas con frutas, Shekeraga? ¿Por qué no pediste ayuda de la cocina principal? Insistes que es la cocina del harén. E insistes en preparar la comida del sultán. ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que sucedió? No pudiste cumplirlo. No pudiste. Eres un inútil. Juro por Alá. Te marinaré no solo en almíbar, sino en vinagre. ¡Rápido, rápido! Estamos listos, Umbula. Estamos listos. ¡Rápido! No tardes o juro que te haré colgar. Sí. ¡Rápido, rápido! ¡Llévelo! ¡Vamos! Es suficiente. Desátala. Deja que se lave el rostro y se asee. No podemos llevarla al palacio, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el infierno otomano? ¿Ves, Ibrahim? Cada vez más cerca de nuestros sueños. Tantas guerras, muertes y ataques, y nosotros aún seguimos aquí. Llegamos a esta noche. El futuro será aún mejor y más magnífico. Se convertirá en un gran emperador, tal como lo soñó ustedes, el Alejandro Magno de nuestra época. También era tu sueño, Ibrahim, ¿recuerdas? Veamos qué nos deparan las estrellas. ¡Mira! ¡Mira! Las nuevas muchachas están aquí. Están muy descuidadas. Formen una fila. Párense derechas. ¡En línea! ¡Mentón arriba! Serán eso un grupo es de sirvientas. No pueden ser otra cosa. Al final, diles a las chicas que se callen. Muchachas, no hagan que yo suba. A sus habitaciones, vamos. ¿A quién le hablo? ¡Vamos! ¡Les arrancaré las lenguas! ¿Te das cuenta? Esto no es un infierno. Y no hemos visto nada todavía. Envía a las seleccionadas a los baños. Que les examine el doctor del harén. A las otras llévalas abajo. Encárgate por la mañana. ¡Suélteme! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién es la insensible que grita? ¡Vamos, llévensela! Nuevas muchachas de Crimea como regalo para el sultán. Tráiganme a esa insolente.
¿Absorto en las estrellas otra vez, Ibrahim? ¿Qué te dicen las estrellas, Ibrahim? Gran visir Piri Mehmed Pasha humildemente pide ser admitido en su presencia. ¿Qué pase? Acorde a nuestra ley, traje el sello imperial para que lo tenga, mi majestad. Mi deseo es que continúe como gran visir Piri Pasha. Usted sirvió a Yavuz Sultán Selim Khan con gran éxito y lealtad, y el Estado tiene una deuda con usted. Mi deseo es que conserve tan honorable posición, gran visir. Sus deseos son órdenes. Por favor, acepte mi gratitud. Aún queda otra cosa, Piri Pasha. Él es mi halconero principal, Ibrahim de Parga. Desde ahora, él será el jefe de mis aposentos privados. Délo a conocer. ¡Nigar Kalpa! Aise, ven conmigo y revisa los aposentos privados para que todo esté correcto. Eres muy afortunada. Podrás ver los aposentos del sultán. Ojalá pudiese ir contigo. ¡Vamos a sus habitaciones, charlatanas! Aise, vamos. Vamos, Nigar Kalpa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me toquen! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Cierra la boca. No grites. Cálmate. Me trajeron a este infierno otomano a la fuerza. Por favor, ayúdeme. Sálveme. Usted es una dama poderosa y rica. Puedo verlo. Dígales que me dejen ir. De otro modo, me suicidaré. Eres propiedad del sultán Suleimán. Él decide si vivirás o morirás. Y yo. Llévensela. ¡No soy propiedad de nadie! ¡Prefiero morir! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, he dicho! Le pido disculpas. Le enseñaré una lección. Si se resiste, si se niega a reverenciar, continúa con su castigo. ¿Cómo te llamas? Aise, su majestad. Thank you.
¡Suéltame, ven mujer! Aquí. ¡Ven no aquí! ¡No somos animales! ¡Ven suéltame. Aquí! ¡Suéltame! ¡Siéntate! ¡Cállate, no. siéntate! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! ¡Hazlo rápido! ¡Quítame siéntate. Las manos de encima! ¡Quítate tus manos! ¡Cálmate! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Cuál es su nombre? Alexandra. ¡Abre! Rutenian. Te puedes ir. Padre, tengo miedo de mancharme de sangre, de ser un tirano. ¿Y si el poder, el reino y la soberanía sofocan la voz de mi conciencia? No te alejes de mi lado. Alá, permíteme mirarme a mí mismo. Soy Ibrahim el Converso, nacido del pescador Manolis de Parga y de la veneciana Sofía, reclutado a los 10 años. ¿Cuál era mi nombre? ¿Qué significaba? ¿En qué lengua? Lo olvidé. El olvido es mi libertad. Si no, tu corazón no puede partir. La lengua de la que proviene tu nombre. La tierra en la que aprendiste a caminar. Mi majestad, pensé que estaba descansando. No podía dormir sin sentir el aire del Bósforo, Ibrahim. Dime, ¿qué sucede? ¿Hay algo especial que desees? ¿Qué podría desear, mi majestad? Su excelencia me ha dado tal honor esta noche. Ser digno de... Yo sí tengo un deseo que pedirte. Sus deseos son órdenes. Ibrahim, hace tiempo que deberías haber formado una familia. Ya tengo una familia. ¿Hiciste una familia sin consultar con tu sultán? Una vez me dijo que era su hermano. ¿Ya no lo soy? Créeme que si pudiese elegir un hermano, ese serías tú. ¡Vamos, muchachas! ¡Rápido! ¡No se demoren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dejen eso afuera! ¡Rápido! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡No se demoren! ¡No se demoren! ¡Pónganse el camisón y vayan a la cama! ¡Mañana les darán nueva vestimenta! ¡Vamos! Alex, Alexandra o lo que sea, te romperé los huesos. Levanta el camisón. Oh. Todas ustedes oigan bien. No perdonaré a ninguna de ustedes. Este es el Palacio Topkapi. Es el palacio de la dinastía otomana. Son todas propiedad del sultán Suleimán. La dama que habló contigo es la sultana. Es la madre del sultán. ¿Así que esa mujer es la sultana?
Es la hija del soberano de Crimea. No vino a este palacio como una esclava como ustedes. Llegó aquí como sultán. ¡Vamos, muchachas! ¡Adelante! Muévete. Todas vinimos aquí como esclavas. Si te comportas, no serás esclava para siempre. Edúcate. Cierra la boca y compórtate. Todas las muchachas se preparan para servir al sultán. Si te eligen y satisfaces al sultán y le das un hijo, serás la concubina favorita del sultán y reinarás el mundo. ¡Vamos! ¿Qué fue lo que te dijo, Alex? No dijo nada. Vayamos a dormir. ¿Madre? Sus heridas sanaron. Yo también quiero morir. Madre, por favor. Hay mucho dolor y maldad aquí. No me dejes. No puedes venir con nosotros. Debes quedarte y vengarnos. Debes vivir y hacerte poderosa. Tienes que lograr grandes cosas. Si eres poderosa, encontraremos paz. ¿Y Leo dónde está? ¿Por qué no está con ustedes? Leo no está aquí. No vino con nosotros. Está perdido. Los he perdido a todos. No me dejen sola. Ya no puedo. Sé que lo harás. Mi hija puede hacerlo. Ella puede sanar nuestra herida. Jesucristo te protegerá. Alex, Alex, despierta. Despierta, Alex, Alex. Está bien. Jesucristo. Viniste a ayudarme. ¿Me oíste? Soy Ibrahim. Ibrahim el Converso, reclutado a los 10 años de Parga. ¿Cómo es convertirse? ¿A qué te conviertes? ¿Desde qué eres convertido? ¿Hay vuelta atrás? ¿Es posible? ¿O el destino solo revela lo que vendrá?
¿Ese lugar desde el cual te convirtieron se mantiene igual esperando? ¿Puedes encontrarlo si lo buscas? ¿Tu corazón se convierte en brújula al convertirte? ¿Puedes hallar el camino a casa, volviendo por los mismos lugares sin olvidarlos? ¿O quedas para siempre converso en los lugares, lenguas y religiones que dices haber adoptado, cambiado? ¿Es convertirse una necesidad y no un talento, Ibrahim? Primero iré a recibir la bendición de mi madre. ¡Boca! Ya no son niñas. A partir de hoy, comienza su educación. Cada día irán a la escuela y se educarán como concubinas buenas, hermosas, inteligentes y morales. Si aprenden todo lo enseñado y lo hacen de la mejor manera posible, este palacio será un verdadero paraíso para ustedes. Y si no, será un infierno. Es mejor que sepan eso. Vamos, formen una fila. Bajen su cabeza. ¿Comprendiste lo que se dijo? ¿Está claro? Entendí. Está bien. Madre querida, no podía empezar mi trabajo sin tu bendición. Mi Lobezno, mi Suleimán, mis rezos van contigo. Que Alá te proteja y te confiera a todos los otomanos. Mi madre, mi preciosa. Por favor, cuéntame cuándo llegarán Maidebran y mi nieto Lobezno de Manisa. Ya ordené preparar sus aposentos. Están en camino, madre. Palacio de Manisa. ¿Quién es más hermoso, este anillo o yo? Tú. ¿Cuánto falta para llegar, mamá? Quiero jugar. Falta poco, Mustafa. Nuestro barco nos espera. Izaremos las velas y el viento nos llevará hasta nuestro palacio en Estambul. Extraño a papi, también a Ibrahim. ¿Ibrahim también nos espera? Así es. Tu padre, tu abuela Sultana Hafsa, tu tía Sultana Hatice, todos nos esperan. ¿Ese palacio es más grande que el nuestro? Es más grande, mucho más. El palacio más grande del mundo es Topkapi. Está todo lleno de oro y diamantes. Ese es el patio de las favoritas. ¿Qué es una favorita? Si el sultán te favorece, allí vives. Pero solo las que son astutas y se comportan bien pueden caminar por allí.
¡Su Excelencia el Sultán, Suleimán Khan! ¡Rápido, rápido! ¡Póngase en línea, vamos! ¡Bajen la en cabeza, línea. Sin levantarla, hasta que pase el Sultán! ¡Sultán Suleimán! Suleimán. ¡Talle! ¡Zumbul! Sí, mi majestad. Cuídenla, vean qué le pasa. Mi majestad. Es por aquí, señor. ¿Qué te dije? ¿No dije que no levanten la cabeza y que no lo miren? Como si mirarlo no fuese suficiente, dijiste su nombre y caíste desmayada sobre él. ¿Quién demonios eres tú para decir el nombre del gran sultán de esa manera? ¿Cómo dijiste mal el nombre del gran sultán, arrogante? Te castigaré cuando volvamos de las prácticas. ¿Cómo era? ¿No era muy apuesto? ¿Lo fingiste? Estás demente, Alex. ¿Cómo hiciste para fingir eso? Te enseñaré cómo desmayarte hoy en la noche. Ya verás. Vamos. Su Majestad viene con Ibrahim de Parga. ¿Cómo hizo que este converso sea el jefe de sus aposentos? ¿Por qué no lo desaprobó como gran visir? No nos corresponde, pero sí a usted. Si te promueven a mi cargo, harás lo que desees, Ahmed Pasha. Eres un mozo de dinastía. Tú y Ferhat Pasha, ambos lo son. Sepa disculparlo, Piri Pasha. No quiso ofenderlo. Ven conmigo, Hassan Jan, el distinguido compañero y confidente de mi padre. Quiero hablar a solas contigo. Te has elevado más que tu halcón, Ibrahim de Parga. De halconero a jefe de los aposentos privados. Tú cargarás uno de los cuatro sellos imperiales del Imperio Otomano. Cumplo mis deberes, Ahmed. Nosotros que servimos en el ejército, obedecemos órdenes. ¿Está claro? Conversos y oficiales del ejército llegarán al poder si no se los detiene.
¿Sufrió mucho mi padre? Bastante. Pero su mente nunca desvarió. Hasta en su último aliento, se preparó pidiéndome por él. Que el paraíso sea su lugar de descanso. ¿Preguntó por mí? Su última noche, despotricó contra usted. Tenía 200 piezas de galeones preparadas por el comandante Kaferag. El sultán Selim Khan dijo que no habría paz en el Mediterráneo si no tomábamos Rodas. Y luego... No dijo nada sobre Kaferag. Desde Manisa yo conocía sus errores e ilegalidad. La injusticia y la crueldad que sufrieron los comerciantes egipcios. Y lo que hizo a los campesinos en Rumeli. Dímelo tú, Hassanjan. ¿Es esta la justicia de los otomanos, hacer oídos sordos? Sin conciencia no puede haber soberanía ni justicia. No, Majestad. ¿Algo más que decirme, Hassanjan? ¿Qué toma tanto tiempo? ¿Qué podría decir a Sanjan? Usted bien sabe qué es lo mejor, Majestad. Puedes dar por sentado que lo sea. Sé muy bien qué hacer. Señor, este mes los egipcios han pagado 30.000 monedas menos. Dijeron que no tienen más bienes para vender y que Kaferag debería ir a tomar sus vidas. Regresa allí hoy. Que completen lo que falta. Y si no, quémalos. Quema todo. Luego ve al juez y solo... dile que esta gente ha estado quemando todas las tiendas. Ve. Hoy les enseñaré a reverenciar y ponerse de pie. Todas de pie ahora. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, muchachas! ¡No tengo todo el día! Sí, ahora. Vamos a unir las palmas de las manos de esta manera. Bien. Nos inclinamos con la cintura derecha, doblándonos sin levantar la cabeza. Verificaré. Derecha, bien, bien, derecha, bien, baja un poco más. Derecha, bien. Las estoy mirando. Muy bien, ahora. ¡Arriba! Las veré una por una. Ahora, mi niña, junta tus palmas. Bien. Reverencia. Reverencia. Abajo, 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 abajo. Niña, vamos, niña. Reverencia, niña. Reverencia. ¿Te has tragado un tronco? Baja un poco más. Arriba. ¿Qué fue lo último que les enseñé el día de hoy? ¿Qué fue lo último que les enseñé hoy? Prohibido, prohibido. ¿Solo has aprendido a decir prohibido hoy? Sí, prohibido. ¡Eso es genial! Entonces sigamos con las cosas prohibidas. Ahora, las prohibiciones. Hacer ruido, prohibido. Mirar y observar, prohibido. Los chismes, prohibidos. Desobedecer una orden, prohibido. Los hombres, prohibidos. ¿Me han entendido? Gula. ¿Los hombres están prohibidos? No hay prohibición para ellos porque no son hombres. Pero son hombres.
son encargados del harén, es decir, eunucos. Se están riendo demasiado. Las dejo solas y comienzan a bromear. Ahora los astres las esperan con tijeras en la mano. ¡Vamos, síganme! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Rápido, rápido! Primero que hable el tesorero principal. Díganos, ¿cuál es el estado del tesoro imperial? Gracias al difunto Selim Khan, nuestro tesoro está repleto hasta el borde, Su Majestad. Hoy tenemos exactamente 6.380.530 ducados de oro. El ingreso anual del gran estado otomano es de 11 millones de ducados. Un tesoro lleno acelera nuestra habilidad para prepararnos para una campaña militar. Distribuye inmediatamente 3.000 de las 5.000 monedas que prometí a los jenízaros como gratificación por mi ascensión al trono. Las otras 2.000 monedas se repartirán como aumento de sus salarios. Ahora bien, ¿por qué creen que tengo este mapa aquí? Quiero que el mundo entero esté así, bajo mis pies. Ya no somos un imperio de los Balcanes. Cabalgaremos hacia Europa. Belgrado, Buda, Viena, Roma. La Europa infiel sentirá cómo nuestra espada se clava en su corazón. Pero no le daremos la espalda al este. Llegaremos más allá del mar Caspio. Alá mediante, con la ayuda de Alá y con su poder absoluto, mi majestad. Mi rival no es el Shah Ismail. Mis rivales son Carlos, Francisco, Enrique Tudor y el tirano infiel de Roma. Nuestro primer objetivo es Rodas. El Mediterráneo será un lago otomano. Sin nuestro permiso, nadie navegará ni pondrá su bandera. Seremos su viento, su rayo, su trueno, su tormenta. Mira esa. Esa. Esa hermosa mujer estuvo en la cama del sultán. Estuvo con él la otra noche. ¿Es decir que le hizo el amor? Sí. Dejen de hablar, muchachas. Saben que está prohibido. Vamos, muchachas. Se terminó la cena. ¿Cómo estuvo el sultán? Dime. ¿Te dio un niño? Fue como un sueño. Es guapo, gentil. A la mediante habrá un niño. Rezo porque pida por mí otra vez, pero... ¿Qué? El sultán tiene una mujer muy hermosa. La madre del príncipe Mustafa, Sultana Maidebran. ¿Y ella vive aquí? Llegará pronto de Manisa. Vamos, Aysé. Suleiman. ¿Desea algo, Majestad? Trabajaré un poco más, Ibrahim. Ya puedes irte. Mañana es la primera reunión de consejo.
Todos aguardan con ansiedad sus palabras. ¿Crees que el mundo está listo para mis decisiones? ¿Los otomanos están listos, Ibrahim? Suleimán tiene la misma mirada que su padre. Dura. Profunda como un abismo. Que Alá lo proteja. Muy bien, vamos a comenzar. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, comienzo esta reunión de consejo. Este trono, este reino, no es más poderoso que las leyes de Alá. Nuestro santo libro, el Corán, comanda justicia e igualdad. La justicia de los otomanos, la justicia del sultán Suleimán, se llevará a cabo según las leyes. Las 600 familias egipcias que fueron expatriadas de su tierra natal y que sufrieron todo tipo de problemas por años, son libres para retornar a Egipto, cuando ellos lo deseen. Son ciudadanos iguales a nosotros. También queda abolida la prohibición comercial de hilo decretada para los comerciantes persas y tabrizís. Se les pagará una indemnización por sus pérdidas. Además, quienes les infligieron torturas serán juzgados y castigados de la forma más severa en caso de ser hallados culpables. El Corán comanda que incluso si es solo para dos personas, debemos buscar y hallar la justicia. Y es por eso que ahora el comandante en jefe de la armada, Kafer Aga, será llevado a juicio y juzgado inmediatamente. Y será castigado por torturar a esas familias, causando daño a la vida y a la propiedad de los campesinos de Anatolia, derramando sangre y recolectando ilegalmente beneficios. ¡Mi soberano! ¡Esto no está bien! ¡Son mentiras! ¡Tenga piedad, mi majestad! ¡Es solo calumnia! ¡Puras calumnias por el amor de Alá! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Son mentiras! ¡Son calumnias, su majestad! ¡Tenga piedad! ¡Mentiras! ¡Calumnias! ¡Todo es mentira! ¡Alá! ¡Majestad! ¡Ayuda, Ibrahim! ¡Seré tu sirviente, tu esclavo! ¡Por favor, ayúdame! Lo que sea que hayas hecho, debes aceptar las consecuencias como un hombre. No llores. Mantén tu cabeza en alto. Esta es la justicia del sultán Suleimán. ¡Es todo calumnia! ¡Mentiras, calumnia! ¡Alá! Con respecto a las muchachas en el harén, eres la número uno. ¿Qué sucedió con la muchacha de Crimea? ¿Ya le enseñaste su lugar? Es inquieta. Pero aprende rápido. Tiene una mente afilada. No necesitamos eso. Necesitamos buen comportamiento. Ella no debe sentir que te agrada. Pero es una muchacha hermosa. La belleza desaparece. He visto belleza que ahora vive bajo techos de lodo, por cierto. ¿Qué sucede, Sumbulag? Mi sultana, Suleimán Khan ha ordenado la ejecución de Kafer Aga, el comandante en jefe de la armada. Eso es lo que mi lo ves, ¿no? Mi Suleimán ha considerado justo. Lo que haga lo hará bien, correctamente. Zumbul, prepara el salón imperial para mi lo ves, ¿no? Esta noche. Que no falte nada. Prepara las concubinas más hermosas para él. Deben jugar y cantar. Oye, lleva contigo a Ibrahim a los aposentos para la selección. ¡El sultán ordenó
que una gratificación por su ascensión al trono sea pagada. Recibirán 3.000 monedas mañana y 2.000 monedas se sumarán a sus salarios. ¡Larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán Suleimán! ¡Estamos hartos de las cuentas por crédito! Gracias. Le deseo una buena mañana, Shekerak. Por favor, siéntese. Tráeme mi sharbat y pastel. ¡Vamos, muchacho, corre! Y tú ve a buscar arroz de trigo, rápido. Mire, señor, llegaron esta mañana. Las guardé para usted. Qué mentiroso. Estaban aquí hace 3 días. Reconozco a esta por la marca en el cuello. Seguramente ya le sacaste los pulmones y los preservaste. Tráeme los hígados de ganso. ¡Rápido! Enseguida. El sultán Suleimán toma decisiones rápidas. La cabeza de Kaferag rodará. ¿Quién sabe qué sigue? ¿Sabías que tomaría esas decisiones? No. Preguntó por los últimos días del sultán. Y sentía curiosidad como hijo. Preguntó si su padre sufrió. ¿Qué más? ¿Algo de nosotros? No dijo nada más. Sostengan el frasco de sharbat así. Doblen un poco las rodillas. Tomen el asa delicadamente. Reverencia. Sosténganlo con ambas manos. Doblen las rodillas lentamente. ¿Correcto? Con ambas manos. Reverencia. Levanten el codo. ¡Muchachas! ¿Quién es esa? No le prestes atención. Alexandra es una lunática. ¿Es de Crimea? De Rutenia. Es hija de un cura ortodoxo. Codos arriba. Ambos codos. ¿Ortodoxa? Ortodoxa. Bandidos tártaros la raptaron de su pueblo. Luego la vendieron al palacio de Crimea. Deberías haberla visto cuando llegó. Sinvergüenza, insolente. Pero ahora me estoy encargando de educarla. Prepara a esa muchacha de Crimea, Zumbulag. ¿Alexandra? Sí. Y la que está a su lado. ¿La de baja estatura? Esa. Y la que está de espaldas, ella también. La que sonríe un poco. ¡Matrakchi! Ven a beber sharbat antes de romperte los brazos. ¡Ven! ¡Ven! Hey, ¡ven aquí! ¡Ven! Siéntate. ¿Qué te pasó? Nada. Me caí. Soy como su mono de circo. Se ríen de mí. ¿Cómo está el clima ahí arriba, Matrakchi? Claro. Echa un vistazo. La armada está en el Bósforo. Los carruajes se mueven por el Cuerno Dorado a Sarayburnu. Esperan al sultán Suleimán. Los batallones genízaros se juntan en la zona de la carne. ¡Mira! ¡Sírvele sharbat a Matrakchi! Gracias, sí. Bien hecho, casi te rompes la cabeza. ¿Pero te servirá esto? Haré las crónicas del sultán. Esta ciudad y yo dibujaremos todo lo que suceda. Los sultanes se irán y yo también, pero esto quedará en la eternidad. ¿Lo entiendes, Shakerag? ¡Hagan silencio y escuchen todos! El sultán Suleimán ha ordenado la ejecución de Kaferag, el comandante en jefe de la armada. ¡Kaferag será decapitado! ¡No terminé! Los comerciantes egipcios serán perdonados. Son libres. Y la prohibición de hilo se abolió. ¡Larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán! Madre, este palacio es enorme. ¿Este es mi palacio? Sí, hijo, es tu palacio. Nuestro palacio. Aquí me perderé. ¿Cómo te encontraré? Siempre estaré contigo, hijo. No tengas miedo. Vamos, tu abuela está esperando. La sultana ordenó entrenamiento en el Salón Imperial esta noche. Fui junto a Zumbulag y escogí algunas concubinas de Crimea para su entrenamiento. Alexandra, que se desmayó al verlo el otro día, está entre ellas.
¿Por qué? ¿Tú acaso hablaste con ella? No, mi majestad. Zumbulag me dijo que la trajeron desde Crimea. Así que es de Crimea. Su majestad, el príncipe Mustafa está aquí, en los aposentos de la sultana. Me alegro por usted. Mi hijo me espera, Ibrahim. Después hablamos. Mi Mustafa, cómo te extrañé, querido. Mi preciosura. Mi Mustafa, ¿me extrañaste? Sí. ¿Dónde está mi papi? ¡Llévenme con él! Tu papi tiene negocios ahora mismo. Irás luego. ¿No es cierto, tía Hatice? Así es, Mustafa. Te ordeno que me lleves con él. ¿Acaso no es mi palacio? ¡Yo soy el dueño! ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo le enseñas esas cosas a un niño de 5 años? ¡Qué atrevimiento! Me disculpo, mi sultana. Ven aquí, Mustafa. Ven. Hay un solo dueño en este palacio. El sultán Suleiman Khan, su excelencia. Repítelo para mí. Sultán Suleiman Khan, su excelencia. No quiero volver a oír esas cosas. Ahora ve a jugar. Lleven al niño afuera. Es solo un niño, mi sultana. No quiso ser grosero. Por favor, discúlpeme. Las madres deben ser más inteligentes. Un príncipe no debería ser educado así. Mira las ropas que usan las favoritas. Y sus joyas. Duermen en camas de pluma y tienen habitaciones bellas. Y nosotras, María, míranos aquí. Quizás más adelante también estemos allí. La mujer principal del sultán y su hijo llegaron al palacio. Sultana Maidebran. Es hermosa. Que caigan muertos. ¿Qué me importa? Por Jesucristo. Calla de una vez, Alex. Vienen hacia aquí. ¿Crees que habrán oído lo que dijimos? ¿Tú? Y tú también. María, Alexandra, vengan conmigo. ¿Castigo? ¿Eso significa que nos golpearán? Vamos, síganme. Esta noche entretendrán al sultán Suleimán. ¿Saben bailar y cantar? Bailen, niñas tontas. Miren y aprendan. Bailar así. De esta manera. Bailar suavemente. Vamos, síganme. ¡Vamos! Mustafa. ¡Papi! ¡Ah! ¡Mi hijo! Mi niño. Te extrañé. Mi Mustafa. Bienvenida. Te hemos extrañado. También te extrañamos, mi sultán. ¿Dónde está Ibrahim? Quiero verlo. Más tarde, hijo. Ahora vayan a sus aposentos y acomódense. Vayan a descansar. Lleva a Mustafa a la cama. Es hora de dormir. No dormiré. Mi papi vendrá y luego Ibrahim... No grites, Mustafa. Me duele la cabeza. Gulsha, ahora. Vamos, mi pasha. Te lo ordeno. Déjame ir. De acuerdo, mi pasha. De acuerdo, mi príncipe. Bienvenida. Mustafa creció tanto. ¿Les falta algo? No.
Baja eso, es muy preciado. Se romperá. ¿Le gustaría que le envíe concubinas para que puedan ayudarla? No quiero. ¿Se quedará sola la primera noche? Hay una gran fiesta para el sultán. Baile, música, todo. ¿Es verdad? ¿Quién la organizó? La sultana lo ordenó, ¿que no lo sabía? Muchachas, vengan y saquen esto de aquí. ¡Qué mal trabajo hicieron! ¡Vamos, rápido! Bueno, si no necesita nada, debo irme. Buenas noches. Tus aposentos son hermosos. ¿Te gustan? ¿Sucede algo, Maidebran? Déjennos a solas, afuera. Soy toda oídos. Hoy mi majestad recibe entretenimiento. Será nuestra primera noche. No tiene que pedir tu permiso. Eres la madre del príncipe. Eres la favorita del sultán. Tienes cientos de rivales que desean ocupar tu lugar. No llorisquees como una niña. O este palacio te tragará. Ahora componte y siéntate en tus aposentos como la dama del sultán. Por favor, acepte mis disculpas, mi sultana. Estos asuntos simples no me molestan.
Duerme bien. Mañana será otro día. Tu pañuelo es importante. Cuida bien de ese pañuelo ahora. Es la clave para tu ascenso a favorita. Mañana por la noche pararás por el camino dorado gracias a eso. No entiendo. ¿Qué sucede mañana? Nigarcalpa. El sultán te espera. Mañana por la noche habrá unión. ¿Unión? Estarás en la cama del sultán. ¿Acaso crees que no vi cómo bailaste para seducirlo? Suficiente de este juego de ingenuo, Alexandra. Alexandra, parece que hechizaste al sultán. Eres una bruja. ¿Habrá que cuidarse de ti? ¿Estás celosa, María? También por el testimonio del chambelán de la Armada, aquel cuyos crímenes han sido confirmados, las masacres, la confiscación de la propiedad de terratenientes, el derramamiento de sangre y causando la pérdida de confianza en el gran Estado otomano. Ya no es miembro honorable de la Armada Otomana. Kaferag será condenado a muerte. Él estuvo satisfecho con el entretenimiento. Le dio el pañuelo violeta a Alexandra. La muchacha bailó y se movió de una manera que nunca hubiese esperado. Parece tener muchos talentos. Continúa educando a Alexandra. No importa que haya recibido el pañuelo violeta. Prepárala para esta noche. No quiero que sea insolente. ¿Eres Alexandra? Sí, iré a los baños. Ahora no puedes. Irás luego. Tenemos cosas más importantes. Sígueme.
¿Está listo, jefe verdugo? Si su majestad lo permite, el verdugo Black Ali espera sus órdenes. Llegó el embajador de Venecia. Pero llega tarde, se perdió la ejecución. Toma todo esto y colócalo en el cofre. No me mires a mí, trabaja. ¿Yo? Sí, claro que tú. ¿Acaso no me oíste? Hazlo bien, Alexandra. Vamos. ¿Quién es ella? Es la favorita del sultán Suleimán, la sultana Maide Bram. ¿Lo desarmaron? El embajador de la República de Venecia, Tommaso Mocenico. De parte del duque de Venecia, nos gustaría felicitar al décimo gobernante del estado otomano, el sultán Suleimán, por su ascenso al trono y deseamos que nuestra buena relación histórica continúe fuerte en el futuro. ¿Acepta estos buenos deseos, mi soberano? Cualquier deseo que no tenga animosidad ni provocación es aceptado por nosotros. Mientras se cumplan las promesas
y se respete nuestra justicia. Solo así será. El sultán acepta estos buenos deseos y le agradece. Durante este periodo de Ipache, es cierto que el sultán Suleimán ha aceptado sus buenos deseos, pero hay un detalle muy importante que señaló. Demanda que Venecia mantenga sus promesas, que no haya provocaciones y que respete nuestra justicia. Entiendo, pero ¿cómo es que hablas también nuestra lengua? Es mi lengua madre. Mi madre era de Venecia. Ibrahim, pregúntale. ¿Cuándo comenzarán una guerra Carlos y Francisco? ¿Quién se autoproclamará Kaiser? ¿Y de qué lado estará Venecia? El sultán no debería hablar como un embajador. Alá no lo permita. Noi sappiamo bene quanto forte sia il esercito. Ruego a Dios que una guerra así nunca suceda y que no estemos forzados a elegir un bando o formar alianzas. Carlos aspira a ser el sagrado emperador romano. Y pronto comenzará una guerra, quizás mañana mismo. Otra cruzada es una quimera, la lección ya está aprendida. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Cómo se atreve a hablar así? ¿De dónde obtiene ese poder? ¿De dónde más sino del sultán? Los infieles lucharán entre sí. Sus pequeños principados no pueden formar una unidad. De eso los tragará. Venecia, Nápoles, Florencia y el poder papal están en ruinas. El comercio no podrá salvar su reino. Para eso necesitan un ejército más grande. Noi sappiamo bene quanto forte sia il esercito. Mi sultán, sabemos la fuerza que tiene su ejército. Los otomanos controlan todo el comercio entre el este y el oeste, además del camino de la seda y el de las especias. Dile que la ruta de comercio occidental a través del Mediterráneo pasará por nosotros. El Mediterráneo será nuestro territorio. ¿Dónde estabas? Estaba con la esposa del sultán. ¿Estás demente? ¿Por qué fuiste allí? ¡Ellos van a matarte! Fui con ella y le dije, mira, ya no eres su mujer. Olvídalo. Yo lo seré. No solo por una noche, sino que por mil y una noches. Haré que Suleimán sea mi esclavo. Estás acabada, Alex. Te arrojarán al mar y los peces te comerán. ¡Has enloquecido! ¿Cómo pudiste hacer eso? Me llamó y acudí. No temas, es solo una broma. Realmente eres única, realmente eres... ¿Por qué no has ido a los baños, Alexandra? Vamos, se hace tarde y aún no estás lista, ve. Vamos, chicas, ustedes también. Debo encontrarme con el señor Joshua. Necesito información precisa del mercado. Escribiré un informe. Así que, veremos qué tiene para decir el comerciante del nuevo sultán. Deberías haber visto a este maldito Kafer, que era un tirano. Apenas podía caminar. Estaba acabado. Era un maldito. Bueno, cosechas lo que siembras. No debería haberlo hecho. Hay justicia divina. Esto no es justicia divina. Es la justicia del sultán. Y funciona, hizo rodar la cabeza de Kafer. Sí, sí, es cierto. El embajador de Venecia estuvo en la ejecución, debe haberse asustado. ¡Señor Mochenigo! ¡Venga y beba Sharbat! Muchas gracias, señor Matrashki. Ahora tengo asuntos con Joshua, claro, quizás luego. Claro, claro que sí. El dinero atrae más dinero. ¿Quién soy yo cuando existe el cambista judío? ¡Ah! ¡Qué honor, señor Tomaso! ¡Bienvenido! ¿Cómo está, señor Joshua? ¿Cómo está el negocio y el mercado? Grandioso, grandioso. Muy bien. Tenemos al nuevo sultán, el mercado rebalsa de energía y el oro abunda. Todos estamos muy felices. ¡Larga vida al sultán Suleimán!
¿Ocupará al sultán Suleimán no por una, sino por mil y una noches y lo hará su esclavo? Eso fue lo que dijo exactamente. Lo oí yo misma. Bien, puedes retirarte. Vigila a esa rebelde. Sé qué es lo que voy a hacer. Llama a Maidebrán. Hoy estuvimos con el sultán Suleimán, donde fuimos bien recibidos. Es joven y apuesto. Tiene ojos decididos. Muy impresionante. Su comportamiento calmo y confiado es el opuesto de su padre, que era estricto y temperamental. Tiene una apariencia noble y distante. Aunque es nuevo en el trono, puede tomar decisiones rápidamente y aplicarlas de inmediato. Ya tiene el favor del público. Y otro hecho sorprendente es que sigue de cerca lo que sucede en nuestro mundo y predice acerca del futuro de las relaciones entre Carlos y Francisco. Dice que habrá una guerra entre ustedes y que yo seré el único gobernante. Majestad, su sharbat. Esta noche puede cambiar tu destino. Trata de ser una dama digna de nuestra majestad.
Fuera. Espera. Su amada súbdita está aquí.